Estadio Santiago Bernabéu, ubicado en Madrid, España. Es uno de los estadios de fútbol más emblemáticos del mundo y sirve como sede del Real Madrid Fútbol Club. Construido en 1947, el estadio ha sido objeto de varias renovaciones a lo largo de los años. La última renovación importante se anunció en 2019. Este ambicioso proyecto de renovación tiene como objetivo modernizar el estadio, aumentar su capacidad y mejorar la experiencia general de los aficionados. Con una capacidad para más de 81.000 espectadores, el Santiago Bernabéu se erige como uno de los estadios más grandes de Europa. El estadio Santiago Bernabéu ofrece diversas comodidades para los aficionados, incluidas salas VIP, restaurantes y un museo que muestra la rica historia del Real Madrid. Además, el estadio cuenta con instalaciones de última generación, como un techo retráctil y una pantalla de video de alta definición. Situado en el corazón de Madrid, se puede acceder fácilmente al estadio en transporte público. La estación de metro más cercana es Santiago Bernabéu, convenientemente ubicada a pocos pasos de distancia, mientras que varias rutas de autobús también llegan a la zona, brindando fácil acceso a los fanáticos que viajan a los partidos. Además de albergar los partidos en casa del Real Madrid, en la Liga y la Liga de Campeones de la UEFA, el Estadio Santiago Bernabéu ha sido sede de numerosos eventos futbolísticos históricos, incluidas finales de la Copa de Europa y partidos de la Copa Mundial de la FIFA. Los aficionados visitantes pueden explorar la impresionante sala de trofeos del estadio, que muestra la extensa colección de títulos nacionales e internacionales del Real Madrid. Número 2. El estadio Emirates, ubicado en Holloway, Londres, es el estadio del Arsenal Football Club. Construido en 2016, este estadio de última generación reemplazó la anterior sede del Arsenal, el Highbury Stadium. Con una capacidad para más de 60.000 espectadores, el Emirates es uno de los estadios de fútbol más grandes del Reino Unido. Reconocido por su diseño moderno y excelentes instalaciones, el estadio fue objeto de una renovación importante en 2019, mejorando la experiencia del día del partido para los aficionados. El Emirates Stadium cuenta con una variedad de comodidades para los fanáticos, que incluyen numerosas opciones de alimentos y bebidas, suites de hospitalidad de lujo y amplias tiendas de productos. Su innovador diseño arquitectónico proporciona excelentes líneas de visión desde cada asiento, lo que garantiza una experiencia visual inmersiva para los espectadores. En cuanto al transporte, el estadio está convenientemente ubicado cerca de varias estaciones de metro de Londres, incluidas Arsenal y Holloway Road, lo que brinda fácil acceso tanto a los fanáticos locales como a los visitantes. Además, varias rutas de autobús llegan a la zona, haciéndola accesible desde varias partes de la ciudad. Los días del partido, el Emirates Stadium cobra vida con la pasión de los seguidores del Arsenal, conocido como los Gunners. El Arsenal tiene una rica historia de éxito y asistir a un partido en el Emirates Stadium ofrece a los aficionados la oportunidad de presenciar el fútbol de primer nivel en un lugar de clase mundial. Los visitantes del estadio también pueden explorar el Museo del Arsenal y realizar visitas guiadas para aprender más sobre el pasado histórico del club. Parc des Princes. Ubicado en París, Francia, se erige como uno de los estadios más emblemáticos de Europa. Construido inicialmente en 1897, ha sido objeto de varias renovaciones a lo largo de los años para cumplir con los estándares modernos. Su última renovación tuvo lugar en 1972, ampliando su aforo y mejorando las instalaciones para los espectadores. Hoy en día cuenta con una capacidad de aproximadamente 48.000 asientos, los que proporcionan una atmósfera electrizante para los espectadores durante los partidos de la Liga de Campeones de la UEFA. Hogar del Paris Saint-Germain Football Club, PSG, el Parque de los Príncipes sirve como fortaleza donde el club lucha contra sus oponentes en competiciones nacionales e internacionales. Además, los aficionados pueden explorar la PSG Megastore dentro de las instalaciones del estadio para comprar artículos y souvenirs del club. Para los visitantes que viajan al Parque de los Príncipes, el estadio disfruta de una excelente conectividad de transporte. La estación de metro más cercana es Porte de Saint-Cloud, que ofrece un cómodo acceso a los aficionados que llegan en transporte público. Además, varias líneas de bus llegan a los alrededores, lo que facilita el viaje hacia y desde el estadio.
Más allá de su importancia futbolística, el Parque de los Príncipes tiene una importancia histórica y está situado cerca de varias atracciones turísticas, lo que permite a los visitantes sumergirse en la vibrante cultura de París mientras asisten a emocionantes partidos de fútbol. Cuatro, la Arena Allianz. Ubicado en Múnich, Alemania, es uno de los estadios más emblemáticos del UEFA Champions League. Construido en 2005, este estadio de última generación cuenta con una capacidad de más de 75.000 espectadores para partidos de fútbol. Reconocido por su llamativo exterior compuesto de paneles de plástico ETFE inflados que pueden iluminarse en varios colores, el estadio presenta una vista deslumbrante los días del partido. En 2018, el Allianz Arena se sometió a una renovación para mejorar sus instalaciones y mejorar la experiencia de los espectadores, incluidas mejoras en las áreas de hospitalidad y mejoras técnicas como pantallas de video de alta definición. Hogar de dos de los clubes de fútbol más históricos de Alemania, el FC Bayern Múnich y el TSV 1860 Múnich, el Allianz Arena vibra con energía los días del partido mientras fanáticos apasionados llenan sus gradas. Para los visitantes que lleguen en transporte público, el estadio está convenientemente conectado con la extensa red de trenes y autobuses de Múnich. La estación de U-Bahn de Fort Manning, a la que llega la línea U6, proporciona acceso directo al estadio, lo que hace fácilmente accesible tanto para los aficionados como para los turistas. Además, la cercana parada de autobús Werner Heisenberg Ali ofrece más opciones de transporte para quienes viajan hacia y desde el estadio. Los visitantes de la Allianz Arena pueden disfrutar de una variedad de comodidades, que incluyen modernas explanadas, amplias áreas para sentarse y numerosas opciones de alimentos y bebidas. El estadio también cuenta con un museo y vistas guiadas que permiten a los aficionados profundizar en la rica historia tanto del FC Bayern Múnich como del TSV 1860 Múnich. 5. El Spotify Camp Nou. Ubicado en Barcelona, España, es el estadio más grande de Europa y la sede del FC Barcelona. Construido en 1957, cuenta con una asombrosa capacidad para aproximadamente 99.000 espectadores. A lo largo de los años, el Camp Nou ha sido objeto de varias renovaciones. La última gran reforma se completó en 1994 en preparación para los Juegos Olímpicos de Verano de 1992. Reconocido por su atmósfera electrizante durante los partidos, el estadio ofrece comodidades de primer nivel, que incluyen áreas de asientos premium, salones VIP y numerosas opciones de alimentos y bebidas. En términos de transporte, el Camp Nou está bien conectado con la red de transporte público de la ciudad. La estación de metro más cercana es Colblanc, la que llega la línea 5, línea azul, y se encuentra a pocos pasos del estadio. Además, varias líneas de autobús dan servicio a la zona, lo que hace fácilmente accesible desde varios puntos de Barcelona. Los aficionados que asistan a los partidos en el Camp Nou también pueden aprovechar las amplias instalaciones de aparcamiento alrededor del estadio. Además de albergar los partidos en casa del FC Barcelona en la Liga y la Liga de Campeones de la UEFA, el Camp Nou también ha sido sede de numerosos eventos de fútbol internacionales, incluidos los partidos de la Copa Mundial de la FIFA y el Campeonato de Europa de la UEFA. Además, el estadio ofrece vistas guiadas para los visitantes, brindando la oportunidad de explorar el lugar icónico, visitar el museo del equipo y aprender sobre la rica historia del FC Barcelona. 6. Estadio San Siro. Oficialmente conocido como Estadio Giuseppe Meazza, es un icónico estadio de fútbol ubicado en Milán, Italia. Construido en 1925, el estadio tiene una rica historia y ha sido testigo de numerosos partidos de fútbol memorables a lo largo de los años. Lleva el nombre de Giuseppe Meazza, uno de los futbolistas italianos legendarios. Con una capacidad aproximadamente de 75.000 espectadores, San Siro es uno de los estadios más grandes de Europa y sirve como sede tanto del AC Milán como del Inter de Milán, dos de los clubes de fútbol más exitosos de Italia. A lo largo de los años, San Siro ha sido objeto de varias renovaciones para modernizar sus instalaciones y mejorar la experiencia de los aficionados. Número 7.
Estadio Wembley, ubicado en Londres, Inglaterra, es uno de los estadios de fútbol más emblemáticos del mundo y sede frecuente de partidos de la Liga de Campeones de la UEFA. Construido originalmente en 1923, Wembley ha sido objeto de importantes renovaciones a lo largo de los años. La reconstrucción más importante reciente se completó en 2007. Esta renovación supuso la demolición del antiguo estadio y la construcción de unas nuevas instalaciones de última generación, con una capacidad para alrededor de 90.000 espectadores, lo que convierte en el estadio más grande del Reino Unido. El icónico arco del estadio, que se eleva sobre el recinto, se ha convertido en un símbolo de excelencia futbolística. El estadio Wembley ofrece una variedad de comodidades modernas para mejorar la experiencia del espectador. Los fanáticos pueden disfrutar de una variedad de opciones de alimentos y bebidas en todo el lugar, así como de numerosos puntos de venta de mercancías. El estadio también cuenta con suites de hospitalidad VIP y áreas de asientos premium para aquellos que buscan una experiencia más exclusiva. Además, el estadio Wembley está equipado con tecnología de vanguardia, que incluye pantallas LED gigantes y un sistema de sonido de alta calidad, lo que garantiza que los fanáticos nunca se pierdan un momento de la acción. Para quienes viajan al estadio Wembley, las opciones de transporte son abundantes. El estadio está bien comunicado mediante transporte público, con varias estaciones de tren y autobús cercanas que ofrece fácil acceso. La estación de Wembley Park, a la que llegan las líneas Jubilee y Metropolitan, es la estación de metro más cercana, situada a pocos pasos del estadio. Además, la estación Wembley Stadium, operada por Chiltern Railways, ofrece servicios de tren directo desde y hacia el centro de Londres. Las rutas de autobús también llegan a la zona, lo que hace conveniente para los aficionados que llegan desde distintas partes de la ciudad. El estadio Wembley es el estadio de la Selección Nacional de Fútbol de Inglaterra y alberga importantes partidos de fútbol nacionales e internacionales, así como los eventos deportivos y de entretenimiento durante todo el año. Y estos son algunos de los próximos eventos en Wembley. La final de la Copa de Campeones de la UEFA. Lo mejor de lo mejor será coronado en el escenario final cuando la temporada 2023-2024 de la UEFA Champions League concluya bajo el arco el sábado 1 de junio del 2024. Lo más destacado del calendario de clubes de fútbol europeo regresa al estadio Wembley por octava vez, un récord y la tercera en la era de la UEFA Champions League tras las finales de 2011 y 2013. Esta será la temporada número 69 en la competición de clubes de élite de Europa y la número 32 desde que pasó a llamarse la Liga de Campeones de la UEFA. Taylor Swift. El Eras Tour llegará al Estadio Wembley los días 21, 22, 23 de junio y 15, 16, 17, 19 y 20 de agosto del 2024. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fechas de concierto de Taylor Swift. La etapa británica europea de Taylor Swift, el Eras Tour, comenzará el 9 de mayo en París y finalizará el 20 de agosto de 2024 en Londres, aquí en este estadio Wembley. Green Day, The Saviors Tour. Celebrando 30 años de Dookie y 20 años de American Idiot, Green Day es una de las bandas más vendidas de todos los tiempos, con más de 75 millones de discos vendidos en todo el mundo y 10 mil millones de transmisiones audiovisuales acumuladas, el 26 de junio de 2024. AC/DC, Gira Power Up 2024. Amigos, gracias por acompañarnos a ver en este viaje por los estadios de la UEFA Champions League de 2024. No te olvides dar me gusta, compartir y suscribirte para obtener más contenido de vistas aéreas. Hasta la próxima y mantén viva la pasión y disfruta del hermoso juego. Gracias por ver este video. Mi nombre es Juan y yo soy nuevo en los Estados Unidos.